qué tal queridos amigos de Canal Charry Televisión. De nuevo, La Serranía entre Libros entra a través de sus pantallas para darles a conocer la riqueza bibliográfica del entorno de nuestra tierra, la Serranía de Ronda. En el día de hoy vamos a hablar de un libro muy interesante, su título Ronda en el siglo XVIII, como subtítulo según las respuestas generales del Catastro de Ensenada. Hoy vamos a deparar con su autor, Pedro Sierra de Cozar. No podemos dejar de agradecer al Hotel USA Reina Victoria, el que nos ceda una vez más amablemente pues sus instalaciones para poder realizar este programa. En este caso estamos en la cafetería del hotel y bueno, vamos a charlar con el autor de este libro, con el profesor Pedro Sierra de Cozar de él podríamos comentar muchísimas cosas. es una persona muy ligada a la cultura rondeña. ha desarrollado su actividad profesional en distintos centros como el colegio juan de la rosa, el colegio de santa teresa y finalmente bueno pues también en el instituto pérez de guzmán. Eh, con él vamos a hablar de uno de, su, de sus publicaciones de, la, de las varias que ya, que ya tiene en su haber, ronda en el siglo xviii. Es un sugerente nombre, lo primero darle las buenas tardes a Pedro. Buenas tardes. Y preguntarte por qué ronda en el siglo XVIII. Bueno, ese es un tema que yo llevo arrastrando mucho tiempo, cuando estuve dando clases en el año 84-85 en el Instituto Pérez de Guzmán, y trabajamos en una experiencia de explicar la historia a través del estudio de la historia local. Y entonces, como tema fundamental, elegí el siglo XVIII porque me parecía, y sigo, pensando igual que este siglo en la historia de Ronda ha sido uno de los siglos más punteros, más destacados, eh, en comparación con otros anteriores y posteriores que en los que se ha, se ha visto una mayor decadencia de la ciudad. Entonces, lo que se hizo en el siglo XVIII, que todavía está presente, eh, tuvo un mérito especial y por eso este tema. ¿Qué fue el Catastro de Ensenada? El Catastro de Ensenada fue una investigación con fines tributarios, con fines fiscales. Que se realizó en todo el reino de Castilla en el siglo XVIII, en la época de Fernando VI. Eh, el objetivo del catastro era unificar los distintos sistemas tributarios que existían en aquella época e implantar a continuación una única contribución. Para saber cuál eran las bases de esa contribución, se hizo una investigación que es lo que dio origen al catastro. ¿Y esto de Ensenada por qué? Porque el que dirigió toda esta operación fue un ministro de Fernando VI que se llamaba Don Cenón de Somo de Villa y que tenía como título el de Marqués de la Ensenada. Y como él fue el que dirigió todo todo el catastro, de ahí que se estudie como el catastro de Ensenada. Lo mismo que hay otros catastros posteriores que llevan el nombre del ministro, de la autoridad que los ordenó. Y me figuro que tan laboriosa labor llevaría no solo. <laughs> Un mes o dos meses, ¿no? me figuro que sería un trabajo quizás de, de años. Sí, sí, por supuesto, fue un trabajo de años porque primero se mandó un interrogatorio, que eran 40 preguntas. El interrogatorio, para los que estén interesados, figura en este libro porque hay aquí una transcripción de las respuestas de ronda y, y al, cada pregunta mmm, tiene un encabezamiento que es lo que formaba parte del interrogatorio. Y las autoridades locales tenían que responder a esas 40 cuestiones, de, fundamentalmente de carácter económico, porque el catastro tenía una finalidad puramente fiscal. No hay preguntas muy concretas sobre aspectos sociales, solamente algunas, pero lo fundamental era investigar la riqueza, dónde estaba la riqueza, para luego imponer la tributación con el fin de que cada uno pagara según lo que tenía. Además el catastro tenía una segunda intención que por eso fracasó y es que pretendía que todos los que poseyesen riqueza en forma de tierra, en forma de industria, fuesen clérigos, fuesen nobles, tenían que pagar. Hasta ese momento la iglesia y los nobles estaban exentos de tributación y el catastro pretendía que todo el mundo pagase. Esa fue la razón fundamental del, del fracaso de del catastro. O sea que al final ni los clérigos ni los nobles llegaron a pagar sus mm, tributos, ¿no? Como no llegaron a pagar porque el catastro eh, no, se, no se implantó, la única contribución no llegó a implantarse. Yo creo que esa única contribución no se ha implantado hasta tiempos muy recientes con la ley de reforma tributaria de después de la muerte de Franco. Bueno, y, y para llevar a cabo todas estas, red, todas estas preguntas, me figuro que se contaría con, con una red de funcionarios o nah. era en cada población alguien en concreto el encargado de realizar el trabajo. Las dos cosas. Había una red de funcionarios que eran los, los intendentes. En aquella época había unas provincias administrativas que eran las intendencias. Ronda pertenecía a la Intendencia del Reino de Granada. Y el Intendente General de la Provincia de Granada era el que nombraba jueces, sus delegados suyos que iban por cada una de las poblaciones recogiendo las respuestas. Esos eran los funcionarios. Y después en cada localidad, en cada pueblo, las autoridades locales estaban obligadas a formar una comisión en la que se integraban los alcaldes, eh, algún representante de la Iglesia y algunos regidores para dar respuestas. y en cada pueblo se nombraba una comisión de peritos entendidos en cada materia para elaborar la respuesta. todo esto duró mucho tiempo, como es natural. pero es que además, después de las primeras respuestas, la administración se encargaba de comprobar que había de cierto o que no había de cierto las declaraciones. porque, como las declaraciones se hacían en cada uno de las localidades, la tendencia de la autoridad era ocultar parte de la riqueza. Y por tanto, venían luego unas adiciones. Eh, la primera recopilación de datos se llevaba a la intendencia, la intendencia revisaba, devolvía unas adiciones a la autoridad competente para que se volviesen a reunir antes de dar como válidas las respuestas que, que se habían dado. Por tanto, en ronda, que esto se inició en 1752, no acabó hasta 10 años más tarde. Bueno, y me figuro que si sí, no tuvo el fin <coughs> deseado que era. El tema tributario, pero si sí nos ha quedado como una radiografía no de la sociedad de aquella época de, de, de la España de aquella época. Exactamente, porque las respuestas se han conservado y las adiciones o segundas respuestas también. Y entonces este libro tiene dos partes. Una es un estudio introductorio en el que yo hago un análisis de ronda en esa época, basándome fundamentalmente en el contenido de las respuestas. Y después una segunda parte que es la transcripción de las respuestas. Simplemente que yo he puesto por escrito lo que se conserva en la documentación, que en este caso estaba en la Chancillería de, de Granada, porque Granada era la capital de la provincia económica. De, y lo que viene a continuación, la mayor parte son las respuestas particulares. Cuando las personas que lean el libro vean esta parte, en algunas ocasiones pues dirán, bueno, es que esto es muy pesado de leer porque... ...aquí vienen muchos nombres y muchos muchas límites... ...y que sirven una finca a mí de 28 fanegas... ...y que si la otra no sé cuánto... ...pero es porque es una transcripción exacta... ...en la que me he basado para escribir la primera parte del libro. Bueno Pedro, sobre el trabajo en sí que, que has realizado de investigación y tal... Eh, ¿cómo, ...¿cómo has dividido el, el temario de la investigación que has realizado? Pues primero ha sido la recogida de datos eso es indispensable en la transcripción en segundo lugar de las respuestas generales y después para elaborar el informe la primera parte del, del trabajo pues, he recurrido a otros otra documentación que existe en otros archivos o puede ser el municipal de Ronda la Real Maestranza de caballería etcétera una vez que tenía todo eso pues he elaborado el... ...el estudio introductorio... ...y ese estudio introductorio pues he seguido... ...un esquema muy clásico... ...hablando en primer lugar de... ...los comentarios de las respuestas generales... ...los aspectos de la actividad económica... ...agricultura y ganadería, industria artesanía, etcétera... ...luego de la población... ...un tercer capítulo sobre el gobierno municipal... ...y después he añadido un capítulo... ...que no está contemplado en las respuestas generales... ...pero que sí me parecía importante... ...que era el desarrollo urbano porque el siglo XVIII fue el siglo de mayor desarrollo urbano de, de la ciudad de Ronda. Y para que no se quedase, cojo este estudio este introductorio, he, metido este, he añadido este capítulo sobre el desarrollo urbano y así la cosa queda más completa para los lectores. Me figuro que si hubieras podido contar con otros fondos bibliográficos que por desgracia no tenemos hoy en día por los avatares históricos y que de ya de sobra son conocidos, me figuro que el trabajo hubiera sido todavía mucho más riguroso y completo en el sentido del análisis general de, de la situación no de la ciudad en este Eso caso de Ronda. por supuesto, el problema de la historia de Ronda es que trabajamos con documentación que como mucho tiene un origen posterior a la guerra de la independencia. Porque lo que hay en el archivo histórico municipal de Ronda, anterior a la guerra de independencia, es muy escasa la documentación que, que existe, ¿no? muy fragmentada. Sobre el siglo XVIII prácticamente no hay nada. Entonces, muchos de los aspectos eh, del estudio introductorio sobre la sociedad y la economía ...pues vienen de otros fondos, fundamentalmente de la Real Maestranza de San Caballería, que tiene un archivo muy bien ordenado, muy bien estructurado y que tiene informes que no existen en el archivo histórico municipal. De todas formas, cuando los lectores afronten el, el libro, verán a pie de página una serie de referencias que nos dicen dónde Afante, ha salido consultado. esa información. Pues ya tocando la materia sobre la que el libro se ha estructurado, mmm, podríamos hablar, por ejemplo, de las actividades agrarias y ganaderas. Eh, ¿Cómo era la actividad en aquella época? ...y si podrías hacer una comparativa... ...con lo que actualmente tenemos... ...hacer un análisis de, de cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Esas actividades que citas de agricultura y ganadería... ...eran las fundamentales en la economía... ...porque el resto de actividades económicas... ...como el sector terciario, la, el comercio... Eh, ...el sector secundario y la industria... ...tenían muy poca importancia en relación... ...con la producción agrícola y, y ganadera... ¿no? ...toda la serranía y en concreto el término de Ronda... <coughs> ...estaba prácticamente todo cultivado, prácticamente todo sembrado... ...y las tierras que no se sembraban se aprovechaban para, para uso ganadero... ¿no? ...y dentro de eso, en la agricultura, la producción fundamental... ...era la de los cereales, trigo, cebada... ...y acompañando esto, pues el aceite, las leguminosas... ...como por ejemplo los, los garbanzos y la vid el vino... ...que eran las bases de la, de la alimentación de, de la población... ...y en cuanto a la ganadería... ...Ronda siempre fue, la Serranía de Ronda... ...siempre fue una tierra de, de ganado... ...porque no tiene mucha superficie de tierra calma... ...de tierra de sembradío de cereales... Y ...en cambio tiene una gran superficie de sierra... ...que se aprovechaban fundamentalmente para la ganadería... ...desde la época de la conquista... ...después de la conquista de la Serranía por los Reyes Católicos... ...la actividad fundamental fue la ganadería... Continuó siéndolo y en esta época tenía una importancia capital eh, la ganadería fundamentalmente de ganado menor, ovejas y, y cabras, también tenía una importancia grande la, la de, de caballos, que eso se debía más que nada a la presencia de la Real Maestranza, que como tal cuerpo de caballería tenía una, una producción importante de caballos, y en menor medida el ganado vacuno y otro tipo de, de aprovechamiento ganadero. Pero en relación con este tema, eh, lo más importante para mí dentro de la, del sistema productivo era a quién pertenecían los medios de, de producción, de quién era la tierra y quién la cultivaba, porque eso es lo que determinaba luego la composición social y las relaciones sociales. ¿no? La mayor parte de la tierra era <coughs> propiedad de dos grupos, que eran los grupos dominantes, los grupos privilegiados. Por un lado, los hidalgos. O Nobles, como queramos llamarlo, aunque en Ronda no existían muchas familias de nobleza titulada, pero sí había un, un gran número de, de familias hidalgas que vivían fundamentalmente de la riqueza eh, agropecuaria y la iglesia. Eh, a grosso modo se puede calcular que un tercio de las tierras pertenecían a la iglesia, el otro tercio pertenecía a los grandes terratenientes, miembros del, de los hidalgos, y el tercio restante a pequeños. Y medianos propietarios. Pero dentro de ese tercio restante, el número de propietarios era pequeño en relación con la masa de, de trabajadores, con lo que quiere decir que la inmensa mayoría de la población, cercana al 80%, eran jornaleros que no tenían tierra o que en todo caso eran arrendatarios de tierra de la iglesia y de los nobles. O sea que había una descompensación total. Había una descompensación tremenda.